En el municipio de Usulután hay muchas necesidades en que se reparen las calles en las diferentes comunidades. Es por eso que la municipalidad que preside el ingeniero Manuel Enrique Handal ya respondió a la población que vive en residenciales Las Veraneras y La Pradera, al sur de Usulután. Conversamos con Juan Pablo Flores, empleado de la alcaldía, y con habitantes de residencial La Pradera. Juan Pablo Flores, el miembro de la Municipalidad de Usulután, explicándonos de qué se trata este trabajo. Joel, gracias por dar la oportunidad de estar en este canal. Fíjate de que este proyecto, este trabajo se está realizando, es adoquinado de un tramo de la calle principal de la residencial La Pradera. Entonces estamos aquí, hemos venido a ver porque hoy este día están dando el inicio y se va a tardar prácticamente 45 días. El 45 días, pero en este momento es trabajo de limpieza, raspado de todo el ripio y basura que hay, y luego lo van a adoquinar de nuevo, porque no, está claro, adoquinada. No, claro, es la mitad de la calle la que está adoquinada, entonces en estos 45 días se va a adoquinar la otra parte y se van a arreglar los tramos que están bastante dañados, y esto pues tiene ahí una inversión de más de $30,000. ¿Esto se hace gracias a la solicitud de la comunidad o la alcaldía han dado supervisando, viendo dónde están las calles malas? Pues aquí en ambas partes, ¿verdad? Porque si la comunidad hace la solicitud, la alcaldía viene y hace la supervisión, se levanta la carpeta, se hace todo el levantamiento y bueno, y ahora aquí estamos dándole cumplimiento a una solicitud que la comunidad ha hecho ya desde un par de días atrás. Juan Pablo, ya que observamos que está pendiente de este tipo de trabajos que realiza la municipalidad, la calle del Naranjo hacia Cantón Santa Bárbara, que recién he hecho unas imágenes, ¿para cuándo le podría dar tratamiento? No, ya sabía que iba a salir con la preguntita, pero Joel, pues para muchos habitantes de allí esperamos pronto, ¿verdad? No hay una fecha determinada, pero se espera trabajar en esa calle. El problema es que es un tramo bastante grande, son varios metros y sería una inversión bastante grande que por el momento no se tiene. Pues ahorita está trabajando, se trabajó en el puente, en lo interno, y la calle interna de Las Veraneras, pero la calle por el momento no podría dar una fecha porque quedaría como mentiroso. Bueno, aprovechando y repito, ya que veo que anda en la supervisión de los diferentes trabajos por parte de la municipalidad, después del CID juvenil hay una casa donde hay una fuga de agua de hace años ya. ¿A quién le corresponde gestionar para evitar ese tipo de situación? Porque el agua está corriendo y permanece en la calle durante años ya. Bueno, se supone que esta cuestión le compete, o él, sin ninguna temor a equivocarme, le compete a AMBA, ¿verdad? Entonces, dice ahí, yo creo que las personas han puesto, ya en varias ocasiones nos han dicho, han ido a AMBA, entonces a quien le toca tomar cartas en el asunto es a AMBA, pues porque parte de eso, pues hay un deterioro de las calles y la municipalidad tiene que correr con este costo, pues. Es un coste de estar a reparar la calle y es bastante grande. Entonces ya se está, hay pláticas con ANDA para tratar de solucionar ese tipo de problemas con el que se están dando. ¿Ya está gestionando? Se están gestionando por parte de la alcaldía para ver cómo podemos darle solución a este tipo de problemas, porque no solo es ese, hay varios. Las necesidades son muchas en el municipio de Usulután, pero poco a poco las irán resolviendo. Es la meta del alcalde Handal y su consejo municipal. Reportó para Centro de Noticias 77, Joel Rivera.